Bienvenidos a Así Somos. Tenemos una noche especial. ¿Cómo están, chicos? Muy bien, querida. ¿Cómo estás? Muy bien, contenta. Qué bueno. Hoy estoy, pero muy, muy curiosa por esta historia. Probablemente usted se va a acordar. Caso Motel. La verdad es que estuvo catalogado como un crimen perfecto. Patricio Pinto, ingeniero civil, vivía en Temuco, fue encontrado muerto en el año 92 en el Hotel Real. El caso fue sobreseído varias veces y en el 2004 se cerró. Salfate, yo sé que tú sabes todo y mucho más. Aquí tengo el... principales de los diarios locales y, por supuesto, gran parte de los periódicos, así como los noticiarios de todo nuestro país. Sin ir más lejos, en breve momento también haremos contacto con uno de los periodistas que más sabe de este caso y que siguió de cerca lo que para muchos es un escándalo. ¡Atención! De aquí probablemente muchas personas van a salir completamente indignadas. La razón es muy sencilla. Porque a más de 25 años de este crimen no resuelto, probablemente usted, al igual que nosotros, va a entender que acá existe alguna especie de cúpula que embarca una serie de corrupciones policiales y círculos de poder que se están protegiendo de lo que debe ser probablemente uno de los crímenes más horrorosos que hayan ocurrido en Temuco, similar, según algunos dicen, con esta joven profesora estadounidense, Erika Hagan, que la llevamos algún tiempo. Porque en el caso de Gustavo Patricio Pinto, hasta el día de hoy, y como decía Eva, cuatro veces sobreseído hasta que finalmente esto fue cerrado, sin que hubiese ningún culpable, ningún sospechoso, e incluso insistiendo de manera absurda y ridícula que este hombre, que este ingeniero haya cometido suicidio. Les recuerdo simplemente que murió, entre otras cosas, al parecer, de 70 puñaladas. 70. Uno de los 70 puñaladas, imagínate. Además que tenía cortado parte de los tendones que iban en sus pies y en sus manos, lo que desde ya hubiese imposibilitado que él se hubiera hecho estas mismas heridas. Mostraba yo unos periódicos, pero creo compartir con uno de ustedes, así decía en aquella época, en el año 1992, con respecto a este caso, un enigma hoy día todavía sin resolver, un escándalo por lo demás. Atención. Dice ahí, caso Pinto, sobreseído temporalmente. Estamos viendo parte de los distintos portadas de la época. Insisto, ya vamos a estar hablando con uno de los periodistas que estuvo este caso, y por supuesto también vamos a aprovechar de preguntarle cuál cree que es su hipótesis, claro, su teoría respecto a lo que aquí se está ocultando, porque digamos, a buen entendedor, pocas aquí pareciera palabras, que hay una profusa red de protección. Uno de los crímenes más horrorosos de la novena región, y ahora sí, uno de los portadas, uno de los titulares que veíamos ahí, los comparto de inmediato con ustedes. Mira, Eva, así es como esto se conmemoraba en la prensa de Chile en el año 1992. Dice ahí, caso Pinto, sobreseído temporalmente, el crimen perfecto que remece a la región. Este caso Motel, que fue apodado precisamente así, se le dijo caso perfecto, crimen perfecto, porque hasta el día de hoy, efectivamente, como tú bien dices, no se ha encontrado al responsable de este asesinato. Ahora, lo que dice Eva, hay varias cosas que me llaman la atención en relación a este crimen perfecto, tú lo acabas de mencionar. El tema de las 70 puñaladas, el tema de una persona que tiene cortados los tendones de manos y pies. Imagínate. Y que se establezca la idea del suicidio, que tú lo mencionabas recién y que salía de hecho. Hay una cosa muy, muy rara en perdóname, eso, ¿no? Y además tenemos el año 22, yo era bastante muy chico. Pero veo que la justicia pareciera que desde esa época en adelante tiende a no completar los casos. A mí me parece que eso es mucho más... el caso un montón de veces sin que haya ningún culpable y nadie diga nada. Claro. Por eso la gente no confía en la justicia en Chile. Al ver de que muchas veces no se llega a encontrar ni siquiera culpables o peor aún, se trata de encubrir a ciertas personas y entorpecer la investigación para que no existan. Es que ese es un punto súper importante, por eso me parecía interesante lo que plantea la Eva, porque en definitiva cuando uno habla de caso perfecto o crimen perfecto, pareciera aquí que más que el crimen perfecto hay una situación rara. Claro. O sea, algo pasa ahí. Esa es la sensación que uno tiene, digamos. Exacto. ¿Cuándo ocurrió esto, Eva?
El 24 de abril del año 1992, en este motel, el Motel Real, que se ubica en el kilómetro 678 de la ruta número 5. ¿Cuándo fue encontrado el cuerpo? A eso de las 4:30 de la tarde, de uno de los empleados, de uno de los custodios de este motel, luego de las insistentes llamadas que hacía la habitación número 4, y que la persona que estaba hospedada ahí, que había entrado la noche anterior, no contestaba. Finalmente, recuerden ese dato porque es una contradicción con respecto a lo que dice la policía y otros encargados del hotel, de que es imposible que él pudiese contestar porque al parecer el citófono estaba descolgado. Perfecto. Yo creo que, volviendo un poco atrás, Carla, háblanos de este sujeto, como para poder determinar en el fondo su tipo de vida. ¿Era un hombre de qué edad, casado, con hijos, separado, con problemas? Mira, según lo que yo investigué, este era un hombre de bastante posición social. Ya. Ya. Le gustaba gastar, era bien derrochador. Dicen que gustaba de tener una vida bien licenciosa, por lo que tenía muchos problemas matrimoniales, sobre todo en la época en que se murió, ya sea de asesinato, homicidio, suicidio, lo que nunca se supo. Su segundo matrimonio, dicen que era súper mujeriego, que viajaba constantemente, que la mujer lo pillaba con otras mujeres, yeah. El matrimonio estaba siendo una tortura, y eso lo cuenta mucho la hermana de él, porque a la hermana de él en algún momento le hacen una entrevista bien profunda. Ella quedó súper dolida después de esto porque obviamente el duelo no lo pudo elaborar. Y ella habla muchísimo de estos problemas en el matrimonio y le preguntan incluso, ¿él era infiel? Y ella se queda callada. Ni siquiera dice no voy a responder, se queda callada. ¿Deudas, por ejemplo, Siento Carla? Que hay algo que quiere decir ella con esto, como que algo tuviese que ver esa infidelidad con los problemas que él tuvo después. Es que tenía mucha deuda porque dicen que su mujer era excesivamente exigente en lo económico. Quería tener a los hijos en el mejor colegio, quería hacer los mejores, una calidad de vida suprema. Entonces lo exigía muchísimo a él y de eso se habla bastante, y creo que se ha anulado un poco esa faceta de todo este tema, siendo que es tremendamente importante cómo estás tú en tu casa, cómo estás en tu matrimonio, en tu relación, qué te está pasando y qué te llevó a adquirir las deudas que tienes. Eso te iba a decir, Salfate, con este tipo, digamos, de individuo que nos cuenta Carla, ¿tú crees que el motivo tuvo que ver a lo mejor algo con estas deudas, con esta infidelidad? Porque hasta el día de hoy, insisto, no solo no se ha resuelto, está cerrado el caso. Buen punto, Eva, porque fíjate que dentro de todo, aún aquellos que pueden creer, entendiendo de que hay un manto de protecciones que puede llegar hasta los círculos, hasta las esferas más altas, obviamente, de la clase social de la novena región, parece que el móvil de fondo tiene que ver con el dinero, porque él había contraído deudas millonarias, a propósito de lo que decía Carla, y quizás, digamos, de otros comportamientos de características más personales, que quizás era un poquito derrochador. Pero para que ustedes entiendan, digamos, de por qué esto es de alto impacto, porque a las 4:30, al no contestar, el que estaba en la pieza número 4 del Motel Real, abren a la panorama espantoso. Está el cuerpo de Gustavo Pinto, semidesnudo, con múltiples puñaladas en su cuerpo y con una cantidad de sangre desparramadas en muchos lugares de la habitación, como por ejemplo en la entrada y también obviamente en el baño, y derrochado por encima de los muebles del hogar. Tenemos un esquema, te doy al tiro la palabra. Ahí está en el diario, como lo consignaba Eva en aquel momento, donde está la distribución de esta pieza del motel. Lo vemos, como decíamos, semidesnudo en esta gráfica que él lo representa, bañado obviamente en su propia sangre, pero curiosamente, además de las múltiples puñaladas, con distribuida la hemoglobina de este personaje en distintos puntos de este recinto. Llama la atención que además está en la cama. Pues, te fijas, esa planta que estamos viendo, que sería la pieza del motel, está claramente en la cama. Hay una puesta en escena. Sí, la sensación que da es que hay una puesta en escena. Claro, pero la pregunta inmediata que cualquiera se puede hacer en su casa es, ¿él se fue trasladando o lo fueron trasladando para generar esta escena? Es que, mira, si tú te fijas en la imagen, pero un poco como de película casi. Sí, ahora, si la imagen efectivamente es 100% certera de cómo estaba la situación, como lo estamos viendo ahí, fíjense que no hay una lógica. Sí, ya, pongámonos en la idea de que el tipo efectivamente se suicida y todo el cuento. Faltan trazos de sangre. De verdad, el recorrido no es lógico. No es lógico. Hay una cosa ahí bien, bien particular que llama la atención. Y lo otro que a mí me llama la atención, que obviamente estamos recién partiendo con esta historia, que es bien potente, es lo que plantea
Carla da una clave que a mí no me parece menor. Es un tipo que aspira a tener plata, es una arribista, por así decirlo. Lo que implica que es alguien que probablemente establece ciertas dinámicas muy complejas. Estoy pensando simplemente en ciertos datos que nosotros estamos teniendo. ¿Cómo se establece? No estoy dando una certeza, por si acaso. Quiero dejarlo en claro. Pero de alguna forma uno podría pensar que es una persona que efectivamente tiene una dinámica más aspiracional. Ok. ¿Sabemos a qué se dedicaba? Perdón. Ingeniero. Constructor civil. Ahora, a mí lo que me parece raro, y volviendo a la lógica del esquema, es que efectivamente la persona o las personas, y suponiendo que no hubiese sido un suicidio, porque es difícil pegarte 70 navajazos a ti mismo y cortarte los tendones de las manos y de los pies, la persona que lo hizo fue muy cuidadosa, porque donde lo haya matado hay un trazo que está desde la cama hasta el posible baño donde no hay nada de sangre. Exacto. Sí, es lo mismo que me llama la atención. Eso está limpio, esa escena se armó premeditadamente para que quedara así. Excelente. Es que eso es una de las grandes dudas, porque fíjate, la cadena de, como dice un amigo, no de errores, de horrores que vamos a ir escudriñando, te dan cuenta de que... y bastante poco decorosa respecto a este caso. ¿Quién más se encontró en esa habitación? Una botella de pisco completamente vacía, otra botella de vidrio rota, un puñal, un cuchillo más bien, de 12 centímetros en su hoja, que tanto la botella rota así como el cuchillo se consideran como que son parte de las armas homicidas. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Además de las contabilizadas 70 puñaladas que tenía en su cuerpo y con los tendones cortados de pies y manos, hay algo no menos horroroso que la policía descubrió de inmediato. Es que muchas de las puñaladas que él tenía en su cuerpo no tenían rastro de sangre, que significa que esas puñaladas fueron hechas post-mortem, que el cuerpo, una vez ya fallecido, deja de sangrar. O sea, ya no existe el bombeo del corazón y por lo tanto una persona que le infringen una herida no sangra por ahí. O sea, muchas de las 70 puñaladas fueron aplicadas sobre el cuerpo de Gustavo Pinto luego de que él ya había fallecido. Hay una hazaña o una puesta en escena, también no sé. Hay algo raro que la investigación confirmó, que el cuchillo ese que dices tú, Salfa, él lo sacó de su casa. Él llevó el cuchillo, era un cuchillo que pertenecía a ellos, estaba en la cocina y se lo llevó él mismo. De su casa. Claro, ya, pero el cuchillo con que a él lo matan, lo llevó él, no lo llevó un homicida. Y después, conforme vayamos avanzando, que hay muchos más datos, ahí vamos a ver que efectivamente esa tarde él sale de su casa como muy ajetreado por una llamada que recibe. Exacto. Pero la causa de muerte finalmente no fue por las cuchillas. Bueno, fíjate que... imagino que con tanta sangre debe haber muerto... Sí, claro. Desembrado, ¿no? Porque algunos insisten que esto es un suicidio y algunos le echan la culpa de que es, acá hay una mezcla de fármacos somníferos con alcohol, lo que después fue completamente desechado. ¿Por qué? Porque la autopsia, sucinta, clara, directa, afirma lo siguiente, leyéndolo directamente desde el informe: la hora de la muerte fue más o menos las 2:30 de la madrugada, las 2:30 a.m., el día 24 de abril, aproximadamente 10 horas antes de que el cuerpo fuera hallado por uno de las personas que trabajaba en el motel. Y, ojo, no se encontraron sustancias tóxicas en el cuerpo. Esta persona no consumió nada. Quizás ni siquiera alcohol, pese que había una botella de pisco prácticamente vacía. Entonces, aquí es cuando uno podría decir, bueno, aquí esto también lo instalaron como para tratar de echarle la culpa. Autopsia es clara en esto, no tiene ningún tipo de medicamento, sustancia, droga en el cuerpo de Gustavo. Perdón, quiero volver a las 70 puñaladas que tú dices que al no haber sangre tiene que ser posteriormente que haya fallecido. Claro. Eso es o ensañamiento, directamente, o simplemente el hecho de destruir la escena del crimen, porque si no, no tiene mayor lógica respecto a la antecedentes que nos está entregando Juan Algunos Andrés. Algunos también hablaban, querido Lama, de que esto podría ser un mensaje. O sea, más allá de que no haya ningún culpable y que esto pareciera que fue perfectamente orquestado, ¿cierto? Tirando de los hilos de las personas que podrían generar que esto quedara así, completamente cerrado y sin nadie a quien encarcelar, es que la gente, o ciertas personas al menos, les quedara claro lo que otros
pueden llegar a ser en caso de que se salieran de los márgenes que ciertos poderes ocultos, ciertas partes misteriosas, obviamente establecen en esta localidad. Hablando de esta supuesta puesta en escena, supongamos que efectivamente hubo una puesta en escena. En la pericia policial posterior se encuentran, por ejemplo, huellas, pelo... Es que todo. Investigan. Eva, no lo investigan. Pero... Porque no lo consideran necesario. Mira, sin ir más lejos, el médico forense a cargo de la autopsia, Wolf... Lo siguiente, que ojo, fue uno de los grandes defensores que obviamente no contó con la colaboración, siendo él el experto, el que recibe el cadáver de Gustavo, con respecto a lo que los investigadores de primera línea insistían que esto era un suicidio. ¿Qué dice el encargado de la autopsia? Lo siguiente, mira. La causa precisa y necesaria de la muerte del occiso fue el shock y anemia aguda ocasionada por las múltiples heridas. Se desangró, en buenas cuentas, que debieron ocasionar un abundante sangramiento externo. Aún así, él da cuenta, que es materia de investigación, de cuál era el móvil de o las personas, porque le dicen que es un suicidio, o sea, perdón, que es un homicidio, porque él no podría haberse hecho eso, menos con los tendones cortados, etcétera, obvio, etcétera, de el ensañamiento de que una vez la persona ya claramente fallecida y que hubo un transporte, hubo un desplazamiento del baño hacia la cama, de que lo siguieron apuñalando una vez que él ya estaba sin vida. Hay una característica, y aquí quizás Carla tú puedes ayudar un poquito, pero en general los crímenes, me molesta un poco el término, pero es... Termino porque creo que de pasional no tienen nada, son crímenes brutales y de odio en general. Claro. Pero que este término establece la idea de que justamente son muy rabiosos, sangrientos, brutales. Descarnados, claro. Sí. Claro, son descarnados. Este te suena un poquito como esa característica, porque justamente estos crímenes de odio tienen esa característica, que la persona puede estar muerta y tú y sigue. Sí, lo que decía Lama, con ensañamiento. Exactamente. Con rabia, como con ganas de seguirse vengando aún después de haberle quitado la vida. A mí lo que me llama la atención de esto es que Nadel, obviamente uno no sabe si esto es así o no es así, pero son las declaraciones de ella, dice que la mujer, curiosamente, en la noche fue a buscarlo a ese motel. Perfecto. Directo, así como si supiera dónde cuando estaba. Le hizo falta. Eso es raro, ¿te fijáis? Y lo otro que dice es que él solía no llegar o llegar tarde y ella nunca se preocupaba de eso. Ese y día que esa vez se preocupó y llegó aquí justo pero a este lugar de que una. Hay un dato que te voy a dar más adelante, que al parecer este último día fue clave porque él tenía planes para el resto de su existencia de ahí en adelante, tratando de zafar de las millonarias deudas que él tenía. Sí. ¿Él llegó solo a este lugar? Ah, excelente pregunta. Déjame reconstruirte, Eva, ¿cómo fueron? Falta como la historia de esa tarde. Exacto. Desde esta llamada que aparece recibir y que agarra el cuchillo, como bien nos complementa Carla, y parte. ¿Qué hace después? Okay. Trata de hacer un recuento. Vamos a las horas y los pocos días anteriores del fallecimiento de Gustavo Patricio Pinto. Él trabajaba como constructor civil, tenía un buen pasar, pero ya era bastante conocido el problema que tenía con respecto a sus deudas. Al parecer había un desajuste respecto a las licencias económicas que él se permitía frente a los ingresos que efectivamente era capaz de generar. Sin ir más lejos, también su matrimonio estaba un poquito complicado, según nos cuentan las personas que estuvieron a cargo de este caso. Ya entregaba algunos datos Carlas. Al parecer, también su esposa, la segundo matrimonio, también le exigía un estándar de vida un poquito, digamos, que a él lo mantenía constantemente en la necesidad de grandes sumas de dinero. Sin ir más lejos, a su suegro también le debía plata. Un hombre, digamos, también muy bien posicionado, que está, entre otras cosas, administrando una bomba de benzina y que en algún momento le exige, al parecer, con cierta ímpetu y fuerza, que le devuelva lo más pronto posible $1,000 que le debía a la empresa en la cual trabajaba, administraba su suegro. O sea, en su círculo más cercano debía cerca de $1,000,000. Y por lo que se entiende y lo que algunos comentan, y así lo afirman, y parte de la investigación también fue esto, que él tenía una gran suma de dinero pendiente y con no muchas posibilidades de pagar en la prontitud, distribuida en distintos números de personas. No sabemos si acudió.
claro. O personas, digamos, que fácilmente le dieron acceso a un maletín lleno de plata y pero que, claro, no que supo después se cobra, cómo, ¿no?, pagar, obvio, mucho menos con los tremendos intereses que ahí se cobran. ¿Qué es lo que pasa? En algún momento, Gustavo, estamos hablando los días antes de su fallecimiento, tiene un abogado, que es como un abogado de cabecera, él que resulta ser su cuñado, entre otras cosas. Está casado con la hermana de Gustavo Pi. Y yo no sé cuántos son las cifras, pero el abogado, que además es familia, le dice, ¿sabes qué? Mi recomendación es la siguiente. Ándate a Paraguay. Agarra tus cosas, haz la maleta, ándate, y ándate del país. ¿Solo? ¿Con su familia? Buena pregunta. Y todo parece indicar que es solo. Mm. Y por un tiempo bastante prolongado. O sea, lo que está esperando es que finalmente caduque esta deuda, que se olviden de ella. ¿Y por qué Paraguay? Porque tiene... Si un abogado te dice eso, es porque... Arranca. Claro. No solo por la plata, sino porque obviamente quizás está arrancando de personas peligrosas. Mira, no, digo yo, es una... Hay algo que apuntar un poquito, ¿eh? Porque tú acabas de mencionar dos cifras, un millón de pesos aproximadamente, ¿no? Ajá. Los familiares, pareciera. Claro, pero un millón de pesos, para que la gente entienda, un millón de pesos en 1992 era mucha plata. Sí, mucha plata. O sea, quizás hoy día uno puede millones, tener... Más o menos. Hoy día... Quizás un poco más. ¿Y eso solo en el ámbito familiar? Y solamente en el ámbito familiar. Sí, o sea, es un caso que... 1992. Uh-huh. Y esa cifra no es menor. Pero, ¿y el total era entre 20 y 40 millones? Imagínate, o sea, ahí estamos hablando de millones. O sea, de una cifra que de verdad a cualquier persona le costaría lograr pagar. ¿Él trabajaba en alguna empresa, era independiente? Porque también hay muchos casos donde muchas personas tienden a sacar plata de esa empresa, te pagan por hacer un trabajo y finalmente ese trabajo no se realiza y ese dinero lo ocupas para tu bienestar personal. Buena pregunta. Claro. Tenía su propia empresa y también, tengo entendido, hacía trabajos como asesor respecto a su expertise, pero aún así él parece que ya no tenía liquidez dentro de su desempeño profesional. Y este cuñado, abogado, le recomienda Arráncate a Paraguay. Pareciera que él accede y empieza como a planificar este viaje. De hecho, es tan así, Eva, que él no solo está de acuerdo, según los antecedentes que manejamos, él tiene un pasaje comprado o tiene una planificación plenamente para el día 24, que es cuando él lo encuentra muerto. Claro. O sea, alguien se... se iba a ir, a menos que aquí estemos hablando coincidentalmente, cósmica y coincidentalmente, de dos casos que no tienen nada que ver y que se juntaron, que concluyen. Pero a buen entendedor, pareciera que alguien decide ultimarlo a sabiendas de que era inevitable que él, quizás con pasaje en los bolsillos, en pocas horas más, él se iba a ir, ¿eh? Finalmente. A ver, llega, entonces... Estamos en el día anterior. Perfecto. 23 de abril. Él sale, él parece que está en su casa. Y parece que sale con mucha prisa y urgido. Hay un poquito antes. ¿Ya? Él, en esa tarde, al parecer, supongo que hay una conversación que duró solo media hora, se dice, con su mujer, con su esposa. Supongo que el tono de la conversación es, bueno, entenderás que me voy a tener que ir por un tiempo del país. Yo supongo que no lo oculto nada. A menos que desapareciera la noche a la mañana en la próxima hora. El cuñado hora. Le propone, así que me imagino que... No, pero era el cuñado por el lado de la hermana, entiendo yo, de la hermana de él. Exactamente. Claro. Entonces, no era por el lado de su esposa. Yeah. Ok, discuten esto probablemente, media hora es lo que se dice que ellos demoran, ¿cierto?, en esta conversación, y luego él se retira a su casa. Es ahí, Eva, lo que tú dices. Recibe una llamada que él lo coloca muy nervioso. Y es cuando él avisa y dice que va a salir. Y es ahí donde aquí la cosa se pone confusa, porque hay testigos que dicen una cosa y hay otros que confirman absolutamente. Él se va a encontrar con alguien y va al motel real que estábamos viendo en pantalla. No sabemos por qué se junta en un motel, pero según los encargados de este lugar, dice que él lo vieron entrar. Y como es un motel y como suelen ser las reglas de los moteles, sobre todo en el año 1992, se entiende que iba con una mujer. No te dejaban entrar con una pareja homosexual de tu mismo género en aquel momento. Entonces dicen que...
origen y con nadie más. Dice Salfa que la nana fue testigo de este llamado telefónico y lo vio alterarse muchísimo, muchísimo. Y ahí él pega un grito y al parecer ahí él va hacia la cocina y saca este cuchillo grande que tenía y se va. Eso es lo que te iba a decir. Claro. Justo la Carla dice que saca el cuchillo, pero a mí me llama poderosamente la atención que un hombre que recibe una llamada que lo violenta tanto, claro, agarre un cuchillo y se vaya a un motel con una mujer que no... ¿Te das cuenta de eso? Lo que va con una mujer es lo que se deduce producto de que le permite el ingreso al motel. En ese tiempo tú no podías ir tres personas. Ahora, fíjate, ni una pareja gay, claro. Exacto. Claro. Ahora, hay algo que mencionaba Eva hace un rato y es que da la sensación, por lo que estás contando tú y por una cosa que comentó Eva, es que él tenía plena conciencia de sus debilidades, por decirlo de alguna manera. En otra dimensión, digamos. No es un gallo desconectado. Ya, claro. Por algo se asusta. Por algo. Yo tengo la sensación. Es una cita de placer esto. Claro, yo creo que él tenía plena conciencia. Por algo también acepta irse. O sea, si tú estás metido en una cuestión, en un tema de deudas, pero no tienes mayor conciencia y alguien te dice, ándate del país, tú dices, además, estás hablando, además, claro. Acá no, acá era como, exacto, se asusta, se está dispuesto a irse, compra el pasaje, agarra un cuchillo. Y súmale su fama, porque tenía fama de ser bueno para salir con mujeres, para engañar a su esposa, por lo cual, si te vas a juntar con alguien de los trapos no muy limpios, la despedida. ¿Qué mejor que hacerlo en un lugar donde no se va a asociar de que estáis haciendo algo que va lejano a lo que te moviliza? Pero el ítem cuchillo que mencionó la Carla y la Eva no es menor. Claro. Porque ahí da... Como una coartada. Estoy de acuerdo, pero es loco porque el ítem cuchillo a uno, y esto solamente, obviamente, es una idea, pero da la sensación de que fuera como a defenderse de algo. Claro. Esa es la sensación, claro, que no le queda. Sí, claro. Bueno, estaba en riesgo, se sentía en riesgo. Algo, sí, claro. Ahora, yo tengo entendido que nosotros tenemos un contacto, muy bien, tú partiste diciendo, con Robert, un periodista de Temuco que cubrió justamente esto que estamos hablando y tiene información de primera fuente que hoy día quiere compartir con nosotros. Roberto, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Primero agradecerte estar en este contacto en directo con el Así Somos, y la verdad es que este caso, a pesar de estar cerrado, no deja de sorprendernos. Cuéntanos de lo que hemos hablado, ¿a qué podrías tú, qué podrías sumar que se nos haya escapado de esto que estábamos conversando? Sí, hay algunas cosas que quiero, primero que nada, en cuanto a los errores. Primero, el crimen estaba citado para concurrir al sitio del suceso, no fue. ¿Cómo? O sea, las primeras pistas de la muerte de Patricio Pinto no llegó al sitio del suceso. Oh. Una cosa que nadie puede entender hasta el día de hoy. ¿Por qué un juez de crimen que le dice que hay una persona asesinada, muerta, en un motel de Temuco, no va al sitio del suceso? Se han nombrado dos jueces del crimen, dos ministros en visita, y todavía no se aclara uno de los que ha ocurrido en la capital regional, en la ciudad de Temuco. Hoy día es tema todavía, después de 27 o 26 años, todavía es tema en los cafés, en la plaza, en la ciudad. Se habla de este crimen que ha impactado mucho en diferentes sectores, principalmente por la cercanía que tenía Patricio Pinto con la Société, ¿no?, del año 1992, él iba a las fiestas con su señora, fue dirigente deportivo del básquetbol, era una persona muy conocida y obviamente el impacto fue muy grande. Otro error grande que se comete en este crimen es que una vez que primero no va el juez al sitio del suceso, luego no se realizan las pericias como corresponden en el sitio del suceso. Una de las cosas hoy día que está dentro de este enigma es si Patricio Pinto Cáceres muere en el motel, es asesinado en el motel, en otro lugar de la ciudad de Temuco, luego trasladado. Qué interesante eso. Motel. Entonces, claro, uno se pregunta, ¿y cómo se pudo haber determinado eso? Una de las pericias que se dio a derecho y que la familia no entiende por qué nunca se hizo, era pericer el colchón y ver cuánta fue la sangre que había absorbido, digamos, o tenía ese colchón, claro, que ocupaba en esa habitación. De esa forma se ha determinado, pero científicamente, el crimen ocurre en ese lugar. Roberto, hasta ahora no hay certeza, porque el
le entregó a la policía para ser periciado. Mira. Ese que jamás se hizo. Por lo tanto, hoy día se especula que por estas heridas que tiene, que no sangran, que se dice que son post-mortem, claro, que pudo haber asesinado en alguna otra dependencia, en una bodega, en algún otro lugar, y llevado a este recinto y a este motel, y dejado allí y haber armado esta escena. Policía, Roberto, al día siguiente, recordemos que la muerte ocurre en la noche, él, a las 2 de la tarde del otro día se percatan, digamos, que estaba esta persona ahí en el lugar, el encargado del motel, pero pasan muchas horas. Claro. Eso te quería hacer, Roberto, te quiero hacer dos preguntas. ¿Me escuchas? Roberto, mira, la primera pregunta, nos llamó la atención la gráfica que muestra la escena del crimen, porque efectivamente pareciera ser un montaje, una escenografía muy bien armada. Que parte del baño. Claro, que de alguna manera confirma un poco o reafirma esta hipótesis que tú estás desarrollando. Eso por un lado. Y por otro lado, Juan Andrés nos contaba que él muere a las 2 de la mañana aproximadamente y se encuentra a las 4 de la tarde, 16 horas después. Esto, de alguna forma, ¿qué implicancias tiene también? Porque eso también llama la atención. Sí, absolutamente. Mira, una de las cosas, hay una serie de contradicciones. Este caso está, como ustedes bien lo planteaban, envuelto en un manto de dudas, de silencio cómplice, que involucra a sectores muy pudientes de la ciudad de Temuco, porque los vínculos sociales que tenía Patricio Pinto Cáceres no eran cualquiera, sino que se vinculaba con la gente adinerada de la ciudad. Por lo tanto, uno ve, digamos, en la investigación un cierto sesgo, ¿no? Cuando hay casos donde supuestamente los sospechosos son de un... Se investiga diferente, pero aquí había como mucha vista gorda, como se dice, en algunas situaciones. Está la versión del carabinero que dice que él estaba descolgado al citófono, claro. Lo que hace en su desesperación intenta pedir ayuda. Hay que precisar que al motel él llega, definitivamente, si es que ocurren los hechos ahí, acompañado, porque hay una botella de pisco, hay dos que hacen pensar que estuvo acompañado. La otra situación que hacen pensar que estuvo acompañado es que había mucho, digamos, o sea, la gente que ocupaba las otras habitaciones, las 5, las 6, las 7, etcétera, escucharon durante la noche mucho ruido. Claro. De esa habitación. Gritos durante la noche, desgarradores, relatan algunas personas a quienes le tomaron declaración. Entonces, se da a entender que algo ocurrió esa noche en esa habitación. Roberto, dame un segundo, que te decía anteriormente que tenía con gente adinerada de la zona. ¿Podríamos entender que esto tiene que ver directamente con los problemas de deudas que tenía Gustavo Patricio? Sí, mira, el tema de las deudas, yo quiero ser súper enfático en una cosa. El tema de las deudas se investigó, hay una tesis que elaboró Anel Padilla, que es un juez del crimen, que investigó este caso, que fue uno de los últimos jueces, ¿ya?, y que aplicó la teoría de auxilio al suicidio. Es decir, que se crearon las condiciones para que Patricio Pinto Cáceres llegara a este motel y allí, haya ingerido medicamentos, luego haya tomado pisco, ¿cierto?, combinado con bebida, haber establecido una situación tal de que se pudiera apuñalar, ¿cierto?, provocándose las heridas con este cuchillo que supuestamente llevó de su casa. Absurdo. Si usted me pregunta quién soy yo, después de haber visto las imágenes, haber leído el expediente y haber visto esa decena o centenar de imágenes dantescas, es imposible que una persona se haya hecho tales heridas en las muñecas. Roberto, tú recién decías... Roberto, tú recién decías que si es que hubieran pereciado el colchón donde hallaron el cuerpo de Pinto, bañado en sangre, se hubiera haber determinado hora, lugar, un montón de cosas. Corrígeme si me equivoco en esto o no, porque esto ya está en la escala máxima de horror. ¿El colchón no fue pereciado porque fue quemado por las personas a cargo de la investigación? Vale decir, ¿hicieron desaparecer una de las pruebas más importantes para este caso?
nunca se hizo la pericia, se le devuelve a la gente el motel y luego lo hacen desaparecer. ¿Estamos? Wow. Ahora hay que establecer también que esos moteles pertenecen también a un conocido empresario de la ciudad, uh-huh, que también tenía vínculos, uh-huh, con otros familiares que conocían a Patricio Pinto Cáceres. Hay una pieza. Cuando hablas de que el juez se demoró una semana, de que el colchón desaparece, de que efectivamente hubo un montón de negligencia, te veo efectivamente hablar de que las cosas no se hicieron bien, más bien se encubrieron. ¿A qué determinas tú este encubrimiento? ¿Lo hicieron a propósito? Sí, lo que pasa es que dentro de las tesis, a mi juicio y una opinión personal, es que Patricio Pinto Cáceres fue asesinado brutalmente. Aquí no cabe duda que él fue ultimado por terceros. Yo creo en la tesis del tanatólogo Reuter, y uno de los más prestigiosos del país, que él fue un ultimado, digamos, por terceras personas. Aquí uno no puede pensar que hubo o suicidio o auxilio al suicidio. O sea, en eso hay que ser tajante. Sí, Roberto, fíjate que Wolfgang Reuter, que tú lo mencionabas, que es el médico forense a cargo de la autopsia, lo cito textualmente, pero que no quepan duda. Esto es contrario a la que las primeras policías insisten, esto no hay nadie que se suicidó, así como ellos dicen que está claro eso, que es absurdo. Claro, ¿qué es lo que dice Wolfgang Reuter, el médico forense a cargo? Dice, el conjunto de las lesiones corporales observadas pone de manifiesto una agresión de terceras personas, existiendo ligeras erosiones en las manos, incluso como signo de defensa. Lo estamos viendo en pantalla en estos momentos, en lo que dice ni más ni menos que el médico forense a cargo de la autopsia, y él en algún momento esto lo emite ya con cierta molestia, porque ¿cómo pueden insistir de... obviamente el mismo a quitarse la vida en la manera en que aparece el cuerpo? De hecho, los que están a cargo de la investigación dicen todo lo contrario, Posalfa. Dicen en un momento que el cuerpo no tiene ningún signo de defensa, como si él nunca se hubiese defendido de alguien. Y lo otro, que ellos aluden a que la sangre solamente pertenecía a él. Obviamente se había defendido, le puede haber dado un cuchillazo a la otra persona y habrían sangres mezcladas y no hay otra sangre. Entonces es raro que se contrapongan así. Absolutamente, y ya parece absurdo de verdad, cualquier persona con dos dedos de frente, que alguien que se corta los tendones de los pies, los tendones de las manos, pueda estarse acuchillando 70 veces. Roberto. Las heridas, para que ustedes se hagan una noción un poco o recreen, ¿cierto?, mentalmente, son profundas, heridas graves, o sea, no es un corte pequeño. Cuando uno mira las muñecas, son cortes que uno dice, no, o sea, aquí es imposible que te cortes de esa forma y te sigas cortando y tengas la fuerza después de seguir cortando. Roberto, en cuanto a eso, a mí me llama mucho la atención porque yo también vi hipótesis de personas a cargo de la investigación diciendo que las heridas eran muy superficiales y que eso podía llegar a ser suicidio. Entonces, cuando tú ves que los que están en la justicia haciéndose cargo de esto tienen visiones totalmente opuestas, te da duda. O sea, ¿cómo no se van a poner de acuerdo ni siquiera en lo básico? Parece que hubo un problema en la transmisión. ¿Saben qué? Yo creo que tiene mucho más que contarnos, Roberto. La verdad es que hay detalles que se nos escapan y que queremos seguir analizando. Claro. Pero vamos a aprovechar, mientras que volvamos a conectarnos con Roberto, vamos a ir a una pausa publicitaria. Volvemos en un segundo, no se mueva. Seguimos en Así Somos. Y seguimos aquí, por supuesto, en el Así Somos. Caso Motel, crimen perfecto. Patricio Pinto, constructor civil, asesinado o se suicidó en 32 en Temuco. El caso se cerró. Salfa, ¿cuál es tu olfato? ¿Qué pasó acá? Obstrucción de la justicia. Hay un montón de datos que hemos estado hablando con Roberto, pero ¿cuál es tu sensación? Fíjate que con los datos que nosotros manejamos y juntando lo que Roberto, el periodista a cargo de esta investigación en el año 92, nos comentaba hace un rato, la cadena de sucesos simplemente aquí parece indicar lo siguiente. Ya sea que por problemas económicos, no olvidemos que este hombre en horas más iba a dejar Chile por un largo periodo, producto de los apuros de plata que estaba pasando.
recibe una llamada sospechosa en donde él, de manera nerviosísima, le encarga a sus hijas a la nana. Y ella lo nota que claramente agarró un cuchillo en la cocina y se va bastante preocupado a esta cita. Y que no vuelve hasta altas horas de la madrugada, que es cuando su esposa comienza a buscarlo. ¿Qué es lo que creo que pasa, ya que me lo pregunta Eva? Es que yo creo que si bien él se codiaba y él pertenecía a un círculo, digamos, vamos a llamar de la alta alcurnia, ¿cierto?, de la ciudad de Temuco, él pisó algunos callos de gente más poderosa que lo que el rol donde él participaba dentro de esa esfera, y la verdad que los molestó a tal punto que lograron generar, a través de errores a propósito de la investigación policiaca, de que con tres ministros en visita hayan comenzado a renunciar, donde la evidencia máxima fue hecha desaparecer, donde se pisaron las huellas de sangre, donde hubo, ojo, este dato es impresionante. Tú sabes que Carabineros, cuando entra de la 1 de la mañana a las 12 de la noche, los Carabineros se llevan a gran parte de los trabajadores del motel para hacer una declaración a las 12 de la noche, porque el día anterior se habían robado una tele. La gente se metió en las piezas, arrendó 2 horas, 3 horas en un motel y se robó las teles. Y fueron, llevaron a las 12, a la medianoche, a la gran mayoría de los custodios de este motel para hacer las declaraciones de aquel entonces, cosa que quedara el mínimo esto pasar a piedra. Es una cantidad de cosas que son completamente anómalas y que alguien parece que no de manera espontánea, sino que tuvo tiempo para planificar al menos un día. Y de generar esta puesta en escena. O sea, a él lo mataron simplemente porque se metió con las personas menos indicadas, y que si él se manejaba en un alto estrato, está hablando de personas que están muy por encima de eso. ¿No te hizo ruido que, por ejemplo, el día en que él aparece muerto era el día que él tenía pasaje comprado para viajar a Paraguay, aconsejado por su cuñado abogado por causa de estas deudas? ¿No podría haber sido querer pasar esto como por una desaparición justo el día en que él viajaba? Como que algo que como le se les fue de las manos. Claro, como se iba de viaje. Claro. Y resultó mal, dices tú. Y resultó mal, se les pasó la mano, no supieron cómo solucionar el asunto. Y decidieron armar esta puesta en escena. Fíjate que no es menos lo que dice Eva, porque si tú piensas lo que nos decía Roberto, que obviamente estuvo a cargo de investigar como periodista, el reportero, claro, investigó desde el punto de vista del reportero todo este crimen. Él mencionaba como una de las hipótesis que lo hubieran matado en otro lado, claro, y que después lo llevan acá. Imagínate. El tema de toparse, que también lo menciona Roberto, que tiene que ver mucho con lo que tú estabas mencionando recién, Juan Andrés, toparse con gente de alto. Creo que es muy complejo, y sumo, es muy delicado. Y sumo un dato, habló de que este motel real, si no me equivoco el nombre, real, sí, pertenece a un conocido empresario de la zona. Sí, claro. Posiblemente, si él se codiaba con este tipo de personas, era una persona a la cual conocía, y además se escucharon gritos en las piezas, que lo escucharon las piezas 7, 6, 7 y 8. Decían que estaban apagados un poco por la música, como que alguien subió el volumen de la música en la habitación, pero que se escuchaban gritos, que pueden ser, a buen entendedor, falso. Falso, o sea, alguien gritando nomás, porque quizás Pinto ya había sido asesinado y fue llevado allá, porque también falta mucha sangre, con 70 puñaladas, diciendo que el experto, el perito, dice, él murió por anemia. En realidad, perdona que haga este ejemplo, pero en una pelea de UFC o de boxeo, salta mucha más sangre de alguien que finalmente le aplican 70 puñaladas. Y ojo, hay algo que está en el informe desconocer. Cuando las policías obsesionadamente insisten que es suicidio, la persona que hace el peritaje le dice, ¿saben qué? Córtenla. No puede ser, porque muchas de las puñaladas son post-mortem. O sea, ¿cómo te va a apuñalar si estás muerto? Si ya estás muerto. Claro, y con eso se acaba la discusión, pero aún así insisten. Es que bueno, sabéis que llama mucho la atención eso que tú estás mencionando, justamente, Juan Andrés, porque de alguna forma establece todo lo que a uno le llama la atención esto. Y además, con los datos que nos ha dado Roberto, más misterioso se pone todo, ¿no? Ahora hay un dato más que es clave y que no se investigó, y ya te voy a explicar por qué. Son muchas las aristas, son muchas las dudas. Efectivamente. Pero tu hipótesis es genial, me parece. ¿Eh? Es que me parece muy curioso. Nadie la ha consignado. Oye, pero ¿sabes qué? Hay un dato que yo encuentro que es súper relevante. A ver.
Dicen que había seguros involucrados. ¿Ya? Tremendo. Es un dato súper importante. Pero que ese seguro de vida solamente se podía cobrar si se corroboraba que la persona moría por un homicidio. No por suicidio, no por cualquier otro motivo. Pero sin embargo, es loco porque la... A ver, como bien decía Eva, lo que se ha sostenido, por lo menos desde el punto de vista legal, es el suicidio. Claro. Entonces, a la no fuerza. Pero que, pero, es que bueno, si hubiesen deudas, sería mucho más fácil pagarla con el dinero del seguro para lo que queda. Ya, pero para eso no podría... Eso es lo mismo que tú. Pero es que para eso no podrías haberse suicidado. No, claro, pero si la, sabemos que la hipótesis del suicidio es forzada. Es absurda. Pero ridícula, Carla, ¿por qué la justicia estaría tratando de hacer que esta, que este hombre, claro, el fondo no pague sus deudas haciendo de un supuesto asesinato un supuesto suicidio? ¿Por qué encubriría, por qué avalaría esto la justicia? Sí, pues a mí también. A los que les pueda interesar. Porque en el homicidio igual tiene que haber un responsable al cual le están encubriendo. Puede tener que ver con algún tipo de anda, tú saber, una mafia. Que es el tema del poder que mencionaba Roberto y que también... De hecho, hay un punto que no hemos tocado con Roberto, Eva, que tiene que ver con que se encontraron huellas dactilares de otras personas, pero sin embargo decidieron no investigarla o no llevaron a nada. Mira qué raro. Bueno, la verdad es que Roberto, logramos nuevamente tener un contacto con él. Roberto, ¿qué me dices de este dato que justamente está señalando Salfate, que hubo huellas dactilares que se determinaron en el lugar de los hechos y no pasó nada? Sí, efectivamente hubo, se tomaron huellas al interior de la habitación donde murió Patricio Pinto Cáceres y efectivamente no se cotejaron o no se encontraron, digamos, no se pudo establecer a quién correspondía. Ahora, eso es, ese análisis que se hizo de las huellas, realmente considerando que se encontró particularmente en uno de los pasos, es decir, cotejando esa huella, ¿ya? Se pudo estar dado con el autor de, del crimen de Patricio, claro, Cáceres, pero fue una diligencia que no se hizo. Es decir, si ustedes hoy día han conversado del tema y han salido un montón de antecedentes a la vista, se pueden dar cuenta que hay una seguidilla de errores, que uno puede decir errores que son intencionales, errores, claro, que son accidentes en el proceso investigativo, o lisa y llanamente provocados para desviar la atención hacia otros lugares. Hay una sensación de impunidad por parte, claro, de la familia en este caso, principalmente porque, porque no comprenden y no entienden cómo dos jueces del crimen, dos ministros en visita, no son responsables. Y estábamos conversando justamente de un tema que ustedes tocaron y que dice relación con este círculo de poder que rodea un poco el crimen de Patricio Pinto Cáceres. Exacto. Eso ha impedido, ese cerco de hierro silencioso, cómplice, ha impedido que se llegue a la verdad en este caso. Y así lo siente la familia. Yo he estado en comunicación en las últimas semanas con la familia y ellos creen que aquí hubo un crimen brutal, que Patricio Pinto Cáceres fue asesinado, fue torturado. Y hoy día la justicia no ha dado el ancho para esclarecer este crimen, principalmente porque se cree hay mucha gente de poder detrás, claro, de este, ya, por lo mismo, Roberto, parte de la orquestación que se lleva a cabo para, entre otras cosas, insistir que esto fue un suicidio, lo que es absurdo, ¿tú puedes desarrollarme este dato que recién estábamos conversando, donde de una manera realmente insólita, la policía, Carabineros, va a buscar a ciertos empleados del motel a las 12 de la noche para llevárselo a la prefectura para hacer una declaración sobre un robo de televisores el día anterior, pero lo saca para que haya, al parecer, la menor cantidad de personas, testigos, claro, gente que pudo haber escuchado o visto algo, y lo hace esto a medianoche. ¿Es así, fue? Sí, efectivamente es así. A los que más se les interrogó en las primeras horas, obviamente con una situación puntual que uno puede decir, se les interroga porque solo funcionarios del motel que pudieron haber visto, haber escuchado algo, fueron justamente a los que trabajaban allí. Y efectivamente se les interroga sobre un robo que hubo con anterioridad al crimen de Patricio Pinto Cáceres. Pero luego las diligencias establecen que no tienen vínculo con el crimen de Patricio Pinto Cáceres. Pasó algo muy insólito en esta investigación, porque muchos de los usuarios de los moteles o del motel donde ocurrió este crimen pagaron su estadía esa noche, claro, con
Esto le permitió, obviamente, a los ministros en visita y a los jueces investigar y citarlos a declarar. Entonces, eran vendedores viajeros, habían políticos, digamos, que habían ocupado las habitaciones y que habían cancelado esa noche con sus cheques, y obviamente ahí están todos los datos y eso les permitió llegar. Ahora, volvamos a este silencio cómplice del cual yo les hablaba. Uh-huh. Y de por qué ha costado tanto que se revelen los antecedentes. Porque efectivamente Patricio Pinto Cáceres tenía un vínculo con empresarios, con gente que se movía en el área del deporte, etcétera, etcétera, y tenía una llegada muy grande. Por lo tanto, siempre habían reuniones, digamos, donde se juntaban de este rubro, del otro. Y se cree, digamos, que esto ha impedido o impidió en su momento, estamos hablando del año 1992, que en definitiva la policía pudiera aclarar este crimen, porque actuó con cierta diferencia, digamos, o indiferencia, tratándose de empresario, de gente muy conocida, y no actuó, digamos, de la forma que se debió. Y ahí entra el caso del colchón, digamos, porque vuelve el colchón al dueño de este hotel, se quema ese colchón y no se realiza. Es rarísimo. Roberto, sé que te ha tocado varias veces estar con la familia de Patricio Pinto. Me imagino que la sensación de impunidad y de dolor debe ser terrible. ¿Qué dicen ellos? ¿Cómo han avanzado? ¿Cómo están hoy día frente a esta situación? Sí. Mira, quiero quizás hacer una síntesis de las cosas que se han investigado en este caso para que vean la magnitud un poco. Patricio Pinto Cáceres también tenía vinculaciones y sus familiares eran muy cercanos a Pinochet. De hecho, tenía un pariente que era edecán de Pinochet. Por lo tanto, se investigó una de las aristas que este crimen tenía que ver con una vendetta política, cosa que se descartó absolutamente. Empezó a especular en la región que también tenía tinte, digamos, de vinculación con gente que comercializaba droga, etcétera, etcétera. Yo les quiero decir, no hay ningún antecedente en la investigación que vincule la muerte de Patricio Pinto Cáceres al tráfico de drogas. Eso yo quiero dejarlo muy claro, porque se ha tratado de ensuciar, como se trató de ensuciar en el comienzo de la investigación, claro, vincularlo al tráfico de drogas. Y con respecto a la familia, claro, obviamente están en un proceso, es un duelo que no se cierra, es una situación de dolor permanente. De hecho, creo que están viendo hoy día el programa, y a mí me ha tocado entrevistar a la viuda, he hablado con el hijo de Patricio Pinto Cáceres, y están, por un lado, digamos, muy satisfechos de que programas como este permitan, digamos, revelar situaciones y crímenes tan espeluznantes. Bueno, y gracias a tu declaración, maestro. Increíble. Máster, dentro de los ministros en visita, aquí quiero que hay que ahondar algo importante. Porque algunos, los más valientes, los que se quedaron al final, como Archibaldo, dicen, oye, córtenla, esto es un homicidio y tienen que seguir esa línea investigativa. Claro. Sin embargo, Alfredo Maynet, que fue una de las personas que dijo, yo soy el encargado, voy a resolver esta situación, él renuncia a este cargo porque se encuentra, o él dice ser incompetente, porque encuentra muchas trabas. ¿Qué pasó que una de las personas a cargo de la investigación, el ministro en visita, que está liderando para esclarecer la verdad de este asunto, él termina diciendo, ¿saben qué? Me retiro, porque aquí no puedo avanzar ni hacer nada? ¿Cuáles fueron las razones donde él decide salirse de esta investigación? Mira, Archibaldo Loyola confesó en una entrevista que él había sido amenazado de muerte. Listo. Chota. Toma su pinto y él recibe un llamado donde lo amenazan de muerte. ¿Ya? Alfredo Maynet decide, digamos, retirarse porque efectivamente él ve que los círculos policiales no avanzaban en las diligencias que se pedían y encontraba efectivamente muchas trabas. Mira, cuando hizo un programa, que es en un canal amigo de ustedes, sobre este caso, que a mí me tocó apoyar la parte investigativa, hicimos un recorrido para ubicar a todas las personas o la mayoría que fue citada y que tenían y habían trabajado en el motel. Gente muy humilde, muy trabajadora, fuimos a sus casas y resulta que abrían la puerta de su domicilio, ¿ya? Atendían muy bien, pero al momento de que tú le decías que estábamos investigando el caso Pinto, recibías el portazo en la cara. Claro. Te demuestra que a 20 años todavía hay miedo, temor
ronda en ellos. Entonces, es probable que alguien los haya amenazado, que les haya dicho no hablen, no digan nada, o van a ser despedidos, o va a pasar esto. Eso es una cosa que uno no puede entender. Es un círculo cerrado, cómplice, como les digo, de uno de los crímenes más espeluznantes que hay. Bueno, la verdad es que estamos muy agradecidos de que hayas accedido a este contacto en directo con nosotros. Roberto Neira, periodista de Temuco, que cubrió el caso, como vemos, exhaustivamente y que hoy día ha podido aportar con todos sus conocimientos y con toda su investigación. Gracias, Roberto, nuevamente. Hacer un llamado cortito. No me quiero quedar con esto. La familia de Patricio Pinto Cáceres quiere hacer un llamado a quien tenga antecedentes respecto a este crimen cruel, que los entregue ya sea al programa de ustedes o a la brigada de homicidios de la Policía de Investigaciones. Me pidieron que hiciera este llamado porque después de 27 años es un crimen que aún está en impunidad. Muchísimas gracias. Nos hacemos cargo de ese llamado de la familia de Patricio Pinto y, por supuesto, cualquiera que tenga algún antecedente, algún dato que pueda aportar, acá en Así Somos los vamos a recibir. Sí, qué valiente Roberto, y tremendamente generoso. Considerando todo, además, los antecedentes que hay, de verdad, es una valentía tremenda. Con los antecedentes que dio, pareciera es impactante que no se haya que no haya una resolución. Y, perdón, cuando empieza a renunciar los ministros en visita es porque la cosa viene muy peliaguda. Está metido con gente mucho más arriba de su jurisdicción. Se sienten por encima, de los poderes fácticos, absolutamente. Pero muy valiente, porque como bien dicen, en el fondo amenazaron de muerte al ministro en visita y él lleva investigando este caso 27 años. Y sigue haciéndolo. Tengo, querida Eva, algunas declaraciones de los testigos que estuvieron a metros del suceso. Ojo, quizás, porque todavía no queda claro si el señor Pinto falleció en esa pieza o si es que fue llevado luego de haber sido ultimado desde otro lugar con 70 puñaladas, muchas de ellas, después de que él ya estaba sin vida. Atención, lo leo del informe. Los testigos que se estaban hospedando, que ya lo había dicho Lama, en este mismo motel, en las habitaciones vecinas, las que están a los lados de la famosa pieza 4, coinciden que ese día hubo gritos y peleas, sonidos, ruidos muy fuertes, disfrazados con una música muy alta que venía de la pieza del señor Pinto. Podemos entender que también esto puede ser falseado, teatralizado, pues montaje de todas maneras. Claro. Por otra parte, varios huéspedes estaban asustados por el criterio, y pusieron quejas en la recepción del motel. Pero se hizo caso omiso a esta. Nadie fue a tocar la puerta de la habitación número 4 y decir, la gente está reclamando, cállense, lo que sea. También hubo declaraciones de huéspedes esa noche que dicen haber visto patrullas policiales dentro del recinto. Y a pesar de estos antecedentes, la verdad, como mismo decía Roberto, el caso nunca fue investigado de forma de vida. ¿Sabes, Alfa? Yo quiero tomarme de algo que decía recién el periodista Roberto, de que la familia todavía al día de hoy siguen con un duelo que no pueden elaborar y quieren recabar más antecedentes. Han pasado como 27 años, si no me equivoco. Qué fuerte lo del duelo patológico que se puede desarrollar cuando tú no sabes cómo se murió un ser querido, no sabes en qué circunstancia, como que empieza a convertirse en esto existe. Y los que saben callan. Y se llama duelo adictivo. Tú te haces adicto finalmente a una posible resolución y estás todos los días fantaseando, soñando con que llegue el momento en que tú te enteres qué fue lo que pasó para poder cerrar este puzzle. Y mientras no lo cierras, vives aferrado a esto como una adicción. Y han hecho investigaciones cerebrales con electroencefalograma, donde realmente ven que se generan sustancias idénticas a las sustancias que se generan por adicciones y por placer, al querer encontrar la resolución de cómo fue lo que pasó. Entonces, hay que tener harta empatía con ellos. La verdad es que 27 años, Carla, como tú bien dices, con esta familia sufriendo sin saber qué fue de esta persona. 27 años investigando, por otro lado, Roberto, y aún hoy día el caso está cerrado y no sabemos ni siquiera nada cómo falleció Patricio Pinto. Es increíble, ¿eh? Sí. Es realmente increíble. Increíble. Cambiamos de tema
drásticamente porque desgraciadamente el domingo 10 de marzo un accidente enlutó a Etiopía. Así es, un Boeing 737 se estrella con 157 personas a bordo. Exacto. Pero ojo, no es el último ni el único dato, porque en estos últimos meses también ha ocurrido nuevamente. Es un modelo especial, yo sé, Lama, que tú sabes algo de esto. Es un Boeing 737 MAX 8. Exactamente. ¿Qué modelo pasa? Que ha sido considerado en el último tiempo dentro de lo más avanzado que hemos, que se encuentra dentro de la aeronáutica, no solamente en Chile, sino además mundial, como se diría, un modelo moderno. Y lamentablemente, durante los últimos días, enlutó a toda la gente de Etiopía. Tan solamente 5 meses también a Indonesia. Revisamos el siguiente titular y comentamos aquí en Así Somos. Un Boeing 737 de Ethiopian Airlines se estrella con 157 personas adentro. Era el vuelo número 302 que sale del Aeropuerto Internacional de Etiopía en Bol, específicamente a las 8:38 AM, 2 AM hora local en Chile, y se dirigía a Kenia, específicamente a Nairobi. Se estrelló poco después del despegue por situaciones que aún se están investigando. Ahora, llama la atención de diferentes cosas. Por un lado, como entenderán, habían distintos pasajeros de distintas nacionalidades, claro, chinos, canadienses, estadounidenses. Y por otra parte, después de realizarse el despegue, el piloto llama a la torre de control, indica que está teniendo ciertos desperfectos y pide permiso para regresar. Permiso que se le concede. Lamentablemente, en el momento que quería empezar a regresar hacia el aeropuerto, a 60 kilómetros de este lugar, termina colapsando esta aeronave. ¿Y la forma en que capota la nave tiene alguna característica? Exacto. ¿Sabes por qué? Porque Eva mencionaba algo que no es menor. El 737 MAX 8 hoy día ha salido de varios países, han decidido sacar este modelo, los países exactamente, Jaime: Reino Unido, Francia, Irlanda, Austria, Holanda, Singapur, Alemania, Indonesia, Corea del Sur, Mongolia, Australia y China anunciaron que van a cerrar espacio aéreo para este tipo de modelo. O sea, ningún avión de este tipo puede entrar a los países que acabo de nombrar. Ese desperfecto aparentemente sería un desperfecto que tendría el modelo. Exactamente. Ahora hay un detalle. Perfecto en serie. Pero hay un pequeño detalle. Hay países que sí permiten de que este aeronave aterrice en sus suelos, que son Estados Unidos, Rusia, Turquía, Islandia y Dubái. ¿Y sabes por qué? Principalmente porque tiene mucha confianza en la flota, o sea, en el capital humano que va dentro de esta aeronave. Porque tiene un sistema de automatización que ayuda al equilibrio de este avión 737 MAX 8, que se cree que por ahí podría ir el problema técnico que tuvo. Pero no deja de llamar la atención dos cosas. Uno, que es un modelo relativamente nuevo, es un modelo, creo que tengo entendido, del año 2017. Ah, bien nuevo. Hay 3 aerolíneas en Chile que la ocupan, y en cambio en Latinoamérica, por ejemplo, este vuelo sigue pasando. Ya ha generado complicaciones, ¿eh? Por cierto, hoy día, con estos dos últimos accidentes que hemos tenido en menos de 5 meses, con este modelo, la verdad es que me daría miedo. Eso es lo que yo encuentro más grave de todo, que uno viaja en avión sabiendo que es el medio de transporte más seguro que hay. Claro. La seguridad es la prioridad número uno en todo lo que tiene que ver con aviación. Toda la razón. ¿Y cuándo tú te vas a imaginar que estás subiéndote un avión que tiene un desperfecto en serie? Claro. Hay un detalle. Hace un mes se revisó esta misma aeronave que salió de Etiopía y funcionaba perfecto. Y este avión es considerado durante los últimos 2 años, la máxima tecnología que se está imponiendo en aeronáutica y que funcionaba bastante bien. Hasta estos últimos 5 meses, con 2 aviones que han terminado estrellándose. Wow. Chicos, de nuevo les quiero contar, atención celulares, porque tenemos bono de marzo en la red. Toma. Como ya sabemos lo que significa marzo para todos nosotros. Para participar solo debes enviar marzo al 7979 y si la suerte te acompaña, tú serás el o la siguiente ganadora de uno de los 2 bonos de marzo de 500.000 pesos. Excelente. Que tenemos bueno para ti. Primer sorteo, 15 de marzo, aquí en Así Somos. Excelente. Perfecto. Un maravilloso programa. Me dejaste curioso, me dejaste pillar. O sea, uno de los aviones que cayó, el último, digamos, fue revisado un mes anterior. Exacto. Y estaba en perfectas condiciones. En perfectas condiciones. Es que están en buenas condiciones los aviones. Y lo que yo tengo entendido es que hay algo que les falla en el mecanismo siempre. Es algo como de fábrica, claro. No es que estén malos.
No es que tengan un desperfecto en particular que tú lo mandes a revisar y lo veas. Es una forma que tiene el avión que falla, que creo que tiene que ver con las comunicaciones y con algo del motor. Entonces, por eso lo están sacando de todos lados. Mira, tenemos un video de una pareja rusa que lo compartió en sus redes sociales anteriormente a tomar este vuelo. Lo revisamos a continuación y comentamos aquí en Así Somos. Esto es antes de que acudan al aeropuerto. Ellos van a tomar ese avión. Exactamente. De ahí se logra ver la aeronave. Ahí está. Eva. Perdón. Perfecto. Claro, estamos viendo. Es grabar tu sepultura. Eso te iba a decir, estamos viendo una pareja que fue en ese avión. Exactamente. Una pareja que falleció. Dentro de los 657 personas que fallecieron en este accidente aéreo. Ahora, estas son las imágenes que cualquier pareja cuando sale de vacaciones capta. Sí, claro, la alegría que significa viajar y tomar una instantánea de la aeronave. Absolutamente. Va la mano. Lo que pasa es que hoy, después de la situación que ocurre, para nosotros tiene un morbo distinto y tiene un significado completamente opuesto lo que representan estas imágenes. Ahora, acá hay un problema. Hay una falla de fábrica. Es de fábrica, sí. Y que por lo tanto todo o un gran porcentaje de estos modelos de avión la tienen. Uh-huh. Sin embargo, hay países que aún permiten que sean ocupados. Yo creo que eso es lo que arma una redistribución absolutamente completa del panorama aéreo, porque en realidad si Reino Unido, Francia, Irlanda, Austria, Holanda, Singapur, Alemania, Indonesia, Corea del Sur, Mongolia, Australia y China no van a permitir más vuelo aéreo de ese modelo y el resto del mundo sí, la verdad es que no sé, pero no les duele la guata. Yo pienso igual que tú. Fíjate en un detalle, perdona Jaime, para que quede claro y de ahí te doy la palabra. Este sistema de automatización que pareciera que es como el gran chiche que trae esta aeronave, es como la actualización que trae respecto a otro tipo de modelos, pareciera que está ahí el problema que trae este modelo 737 cuando, MAX 8. Cuando hacen operar ese sistema. Claro, que ese sistema funciona solo, o sea, es como que está ahí. Pero eso es una. Están lejos del error humano, por lo cual, por eso hay algunos países que confían en la flota que va dentro de la aeronave. Y no ocupan el sistema automatizado. Yo no, lo que no tengo claro es si es algo que puedes optar a usar o lo puedes desconectar. Pero es un problema de fábrica. Pero el avance justamente que tiene este modelo es el que falla, ¿eso es lo que me estás diciendo? No, te estoy diciendo, claro, o sea, te estoy diciendo que ese sistema de automatización finalmente es lo que está generando hoy día la polémica respecto a este modelo de avión. Aún no se puede especificar y nadie ha dicho claramente que ese es el problema y eso es lo que hay que corregir. Ya, pero con mayor razón cobra mucho más sentido lo que plantea Eva. O sea, es un modelo que uno debería tener de verdad resguardo. Obvio. O sea, es lógico. Sí, pero también vamos, y acá un tema que hemos comentado muchas veces cuando revisamos estas situaciones. ¿Qué significa para una aerolínea que compró 5 de estos aviones tener que sacarlos de circulación? Hay pérdida de dinero y hay un montón de temas que van mucho más allá de lo que a nosotros nos parece humanamente. Perdona, pero yo creo que ahí hay un elemento que es súper interesante y que lo hemos hablado muchas veces acá. El tema de cambiar la mentalidad. Hoy día leía una cuestión, perdón, un pequeño paréntesis político. El presidente de México se robó una mina de oro porque dijo que era más importante el agua que el oro. Yo creo que esa mentalidad, de verdad, esa mentalidad de nuestros líderes políticos, de nuestros líderes empresariales, debería empezar a cambiar. No puede ser que tú hagas correr riesgo a los usuarios, más aún cuando existe esta posibilidad. Porque ya, ok, es una posibilidad, lo entiendo, pero de verdad no puede ser. Es cierto, totalmente. Uno espera viajar seguro, como dice Carlos, y no estar arriesgándose a un modelo que viene errado. Oye, y también hubo un accidente en Colombia. Exactamente, este fin de semana, lamentablemente, 14 personas fallecieron en una aeronave que no era este modelo. Era un DC-3. Donde además lamentablemente falleció una menor de edad y además la alcaldesa de la zona de Tairira con su esposo y su hija. Revisamos las imágenes y comentamos acá en Así Somos. Aquí no se salvó nadie, ¿no? Claro. No, acá no se salvó nadie, maestro. Ahora, esto es respecto a los restos que se logran encontrar de la aeronave. Muy rápidamente, porque podemos ver que todavía hay fuego. No es que estuvo perdida durante algunos días en la selva colombiana, sino que se encontró rápidamente el lugar en el cual se estrelló. ¿Se encontró la caja negra de la nave? Todavía no se sabe nada. Por ende, no se saben las razones. Ahora, estadísticamente, si esto sigue sucediendo, acá hay un peligro que es doble. No solamente las personas que están encima del avión, sino que si los fallos están por encima de una ciudad o de algo poblado,
es tirarle, tirar un kamikaze a casas, edificios. Pero por otro lado, lo que decía Carla no es menor. Efectivamente, el avión sigue siendo uno de los medios de transporte más seguros. Sí, o sea, también para llamar a la calma, digamos. Sí, efectivamente, claro. Es un medio de transporte muy seguro. Digamos, con todo lo que pero... claro, quizás haya que, bueno, no sé. Sí, efectivamente, pero también lo que dice Salfate, si es inmanejable esta nueva condición que trae estos nuevos modelos y de verdad no puedes orientarlo hacia un lugareriazo, puede ser verdaderamente una tragedia enorme, mucho peor aún. Mucho peor. Ahora, exactamente. Respecto a lo que hablábamos anteriormente, lo ocurrido en Etiopía, de que algunos confían mucho en la capacidad de la flota, algunos países que permiten que el Boeing 737 MAX, MAX 8, 8. Entre en su espacio aéreo. Bueno, en este caso tenemos una declaración que explica perfectamente qué fue lo que pasó y lo importante que es muchas veces la pericia del piloto. Revisamos la declaración y comentamos. Al momento de estar sobrevolando el municipio de San Martín, se apaga un motor de esta aeronave y el piloto, gracias a su pericia, lo trata de aterrizar, pero se sale de control. Jorge Martínez, director de Defensa Civil del departamento de Meta. Acá te queda clarísimo que un desperfecto técnico, que tiene que ver directamente con el motor de la aeronave, pero a pesar de eso, el piloto, como en muchas otras ocasiones, intentó aterrizar este avión más allá de los problemas mecánicos que estaba... Claro, no se quita absolutamente la idea de que sea un error humano, lo que dice Carla, o sea, de forma manual, que no deja de tener una potencia tremenda por parte del piloto. Los pilotos se acostumbran mucho a estas automatizaciones porque en general el avión vuela prácticamente solo. Exacto. Y el piloto se dedica más que nada al despegue y al aterrizaje. Claro. Entonces, es raro para un piloto en un momento tener que deshacerse el tema de la automatización y entrar en manual. No están acostumbrados mentalmente, a pesar de que obviamente están preparados, pero ahí ya más que una cosa técnica de saber hacerlo, va una cosa de un control emocional, que el piloto vea que no está funcionando y que hay una falla y saber reaccionar rápido y cómo cambiar su estructura mental para responder a la altura de esta situación. Por eso es tan complicado el examen psicológico con un piloto. Y aunque parezca mentira, chicos, se terminó. Increíble. Te juro que se me hizo más corto que ayer. ¿Cómo tan rápido? Cada vez más rápido. Interesante, una noche espectacular. ¿Qué viene ahora en Expediente S? Les cuento de inmediato porque tenemos en estreno exclusivo el incidente Gracefield, una pareja que pierde a su hijo y cuando van a pasar un fin de semana en una cabaña, llega este meteorito que viene acompañado de un ser alienígena. No. La mansa Cazadores de vampiros en el cine. Buffy, Vampiro, Van Helsing, Prince, Ultraviolet, Stagland y por supuesto, Block. Y en grandes directores, Takeshi Kitano, una de las películas más lindas, preciosas e inspiradoras. Mira. Cineterapia hoy día con Kikujiro o El Verano de Kikujiro. Buenísimo, imperdible. Dígame. ¿Cuándo? Ni más ni menos que ahora en Expediente. Increíble. Bueno, chicos, nos vamos. Nos vemos mañana a 12 de la noche en Así Somos con mucha más información y más historias nuevas. Buenas noches. Gracias. A usted, maestra. Gracias por su preferencia. A todos.